Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. El tema de hoy es sencillo de anunciar. Lo que no es tan sencillo es delimitarlo, y mucho menos comprender sus implicancias. Para que nos ayude en esa tarea, invitamos a una especialista en criminalidad económica, control de la corrupción y compras públicas. La magíster en Derecho, Natalia Bolosín, a quien le agradezco que aceptara nuestra invitación y le doy la bienvenida. Por favor, gracias, un gusto estar acá. Natalia, forzando la etimología, corrupción podría ser la acción de hacer pedazos. El fenómeno puede ser estudiado desde distintas perspectivas y en nuestro país está jurídicamente encuadrado. ¿Corrupción es materia de la moral? Bueno, es materia de distintos ámbitos de discusión, ¿no? Uno puede sobre ese mismo fenómeno tener discusiones morales, tener discusiones jurídicas, tener discusiones de otro orden también. Yo creo que en la Argentina, en términos generales, tenemos un enfoque más bien orientado a la cuestión moral, incluso cultural. Se plantea esta cuestión de los argentinos como tolerantes culturalmente con la corrupción. Y desde el punto de vista jurídico, por supuesto, tiene un encuadre en la medida en que el Código Penal prevé una serie de delitos contra la administración pública a los que normalmente denominamos corrupción. También la corrupción es un fenómeno generalmente estudiado por economistas. Es de mucho interés para los economistas analizar el fenómeno de la corrupción en la medida en que impacta, por ejemplo, en el desarrollo económico de países como la Argentina, ¿no? Así que sí, es posible analizarlo desde distintos puntos de vista que a veces entran en conflicto. Los argentinos, si bien lo esbozaste, pero me gustaría profundizarlo, digo, los argentinos somos ¿tolerantes con la corrupción y con los corruptos? Me parece que no. Si vos mirás, esto es una visión bastante extendida que tenemos y que tiene que ver con enfoques que han sido promovidos incluso desde la academia. Recuerdo un libro muy famoso que escribió Mariano Grondona en el año 92 que se llamaba La corrupción, en donde él defendía esta idea de que hay una cuestión que tiene que ver con nuestros orígenes y con nuestros hábitos y valores morales más arraigados y en este sentido con la cuestión cultural. Yo creo que no somos tolerantes con la corrupción. Si vos mirás las encuestas, de hecho, lo que muestran, lo que mostraban tanto en los años 90 como ahora, es que la gente no es tolerante, no acepta la corrupción, digamos. Los ciudadanos en la Argentina no aceptamos como moralmente valioso que exista la corrupción. Por el contrario, condenamos la corrupción. Tal vez después no podemos traducir eso, por ejemplo, en decisiones electorales. Recuerdo en algún momento de la campaña de las últimas elecciones presidenciales
Margarita Stolbizer planteó esto de los argentinos son hipócritas porque condenan la corrupción y después votan corruptos. Creo que es un error eso, es un error conceptual en cuanto a cómo se hace para trasladar una decisión personal o moral al voto. El voto es un elemento muy torpe para como indicador de lo que la gente cree, digamos. Cualquiera que haya estudiado un poco de problemas de acción colectiva sabe que esto es así. Así que me parece que no, las encuestas de hecho muestran que los argentinos condenamos la corrupción. El problema es que no encontramos en la dirigencia, ni en la dirigencia política, ni en la dirigencia social, ni en la dirigencia empresarial, no encontramos respuestas que realmente le den solución a este problema, más allá de la enorme retórica que hay alrededor, ¿no? ¿Y por qué el área de compras públicas es una de las más propicias para los actos de corrupción? Mira, el área de compras es el área, digamos, es el sector del Estado más vulnerable a la corrupción en cualquier país por el perfil de gastos que tiene, digamos. Genera, es un área del gasto del Estado, a diferencia, por ejemplo, del pago de salarios o de la deuda pública, en la cual los funcionarios en general tienen mayor discrecionalidad y además las operaciones tienen mucho valor, son en general pocas operaciones de mucho valor, entonces se producen muchas oportunidades para la corrupción. Esto es así en todos los países del mundo. Es aún más de esta manera en países que están en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque son los países que naturalmente más invierten, digamos, tienen más gasto público y por lo tanto hay más oportunidades de corrupción. ¿Esto quiere decir que la manera de luchar contra la corrupción en un país en desarrollo es que el Estado gaste menos? No. Algunos en algún momento creyeron que esto era así, la respuesta es definitivamente no. Lo que sí quiere decir es que países como la Argentina, que gastan mucho, que invierten mucho, deben ser más atentos a sus sistemas de control. Y en general esto no es así. De hecho, esto está demostrado en la Argentina que no es así. Tenemos un sistema muy vulnerable, como en cualquier país en desarrollo, que además no tiene controles. Es decir, vos imagínate, dos países tienen el mismo nivel de pago de sobreprecios en la obra pública, el 15%. Pero en uno de los países, en el país A, el Estado gasta, hace el 20% de la infraestructura y en el país B hace el 80%. Bueno, obviamente el país B va a tener un problema mucho mayor que el país A, aun cuando el nivel de pago de sobreprecios sea exactamente el mismo. Los déficits del sistema de adquisiciones a nivel nacional se reproducen en otros sistemas. ¿Cuáles son las principales debilidades de ese sistema? El sistema de compras a nivel nacional es de los más precarios de toda América Latina y el Caribe. Me parece que hay dos datos que no sé si son demasiado ilustrativos de la cuestión, pero ayudan a que la gente lo entienda. Argentina hace obra pública con una ley de 1947. A mí me parece que muestra, digamos, a las claras de lo que estamos hablando. Nadie, 70 años. Claro, nadie puede pensar que es posible hacer obra pública en forma transparente, eficiente, orientando esto a objetivos de desarrollo económico, porque la gente, uno habla de compras públicas y nadie entiende muy bien de qué estamos hablando. El sistema de adquisiciones simplemente es el modo en el que se ejecuta el presupuesto para proveerle bienes, servicios y obras a la comunidad, desde la compra de alimento en una cárcel. Piensen en el estado en el que están las cárceles en la Argentina, digamos, hay personas que viven en condiciones jurídicamente de tortura, no solo porque hay pocos recursos, sino porque hay corrupción involucrada, por ejemplo, en la provisión de alimento en las cárceles o en los comedores escolares, las rutas, los gasoductos, digamos, todo lo que es bienes, servicios y obras públicas se ejecuta a través de un sistema que establece cuáles son las condiciones, cómo se selecciona el que va a ganar, etcétera. Ese sistema en la obra pública está establecida una norma de 1947. Digamos, es absurdo pensar que podemos hacer obra pública de un modo transparente con una norma que fue pensada hace 70 años. Y en cuanto a bienes y servicios, que es la otra gran pata de las adquisiciones de un país, Argentina directamente no tiene ley de compras. Digamos, nosotros nos regimos por un decreto delegado, es decir, un decreto dictado por un presidente, que fue de la Rúa en el 2001, y solo hay dos países en toda América Latina y el Caribe, en toda América Latina y el Caribe, que no tienen ley de compras, Argentina y Venezuela. Este es un dato que yo muestro solo para que pueda graficarse. Pero no se trata solamente de tener una norma, una ley, porque con eso no alcanza. La cuestión es cómo está regulado. Bueno, está muy mal regulado. Argentina no tiene un organismo de control que tenga poder para sancionar y para controlar. Tenemos muy baja competencia en el sistema de contrataciones. Es decir, las normas que establecen los procesos de selección en general hacen que sea más fácil hacer una contratación directa por la cual yo elijo contratarte a vos que hacer una licitación pública en la cual se amplía, digamos, la concurrencia y por lo tanto hay menores precios,
más calidad, mayor transparencia, mayor control cruzado, porque el que tiene más interés de controlar es el que quiere ganar. Entonces, si yo, digamos, vamos a competir vos y yo voy a controlar que vos no estés entongado, para que la gente entienda, con el funcionario público. Y cuantos más de nosotros seamos, más difícil va a ser que nos pongamos de acuerdo y que esta la ganás vos y la próxima la gano yo. Más difícil va a ser que el funcionario pueda cooptarnos a todos. Digamos, si hay tres proveedores y son siempre los mismos, esto es más complejo en cuanto a la prevención de la corrupción. ¿Cuáles son los programas de transparencia y control más efectivos? Mira, lo que hay que hacer, no hay demasiada evidencia en el mundo en cuanto a qué funciona y qué no. Esto hay que decirlo. Digamos, la corrupción es un fenómeno muy complejo de estudiar por una razón muy sencilla, que es que ocurre en situaciones de clandestinidad. Y además hay poca evidencia empírica, justamente porque en general se percibe como un problema cultural, se lo ataca desde el punto de vista penal, digamos, como lo vemos como una cosa más determinista, lo único que hacemos es pegarle con el palo del derecho penal a los malos, ¿no? A los que se portaron mal. ¿Los actos de corrupción son siempre sinónimos de actos delictivos? No, no siempre. A ver, por ejemplo, el nepotismo, la entrega de privilegios o de contratos, etcétera, a familiares y demás, no necesariamente constituye un delito, podría, pero no necesariamente, y sin embargo es un hecho evidente de utilización de recursos públicos para satisfacer una necesidad privada y no un interés público. Los programas que en general funcionan mejor tienen que ver con la prevención, no con la sanción posterior de los hechos. Yo siempre digo, vayan a decirle a las víctimas de la tragedia de 11 que el sistema penal les va a resolver el problema. La gente ya está muerta, digamos. 51 muertos y casi 800 heridos, murió una mujer embarazada, porque hubo dos personas o más que decidieron enriquecerse a costa del Estado y a cambio no controlar el sistema ferroviario. Ahí el Estado llegó tarde, y eso que hubo condenas en 4 años, el sistema penal funcionó bastante bien dentro de lo que suele ocurrir. Lo que tenemos que pensar es en prevenir. Para eso, lo que muestran las mejores prácticas a nivel internacional es que tenemos que empezar a mirar con un zoom más pequeño cada área de actividad del Estado, las compras públicas, los subsidios, el área de seguridad, educación, salud, porque la corrupción no se presenta de la misma manera en todos los sectores del Estado. Es distinta la corrupción en el área de energía y petróleo que en el área de seguridad. Ahora, en el área de seguridad, en general se presenta de la misma manera en todo el mundo. Entonces, las prácticas y las experiencias de otros países sirven. Hay que mirar focalizadamente cada sector y empezar a modificar los modos en que se llevan a cabo esas actividades para reducir las oportunidades de corrupción y aumentar las posibilidades de control, de modo que los hechos puedan prevenirse antes de que ocurran. Y en ese caso, vuelvo a tu metáfora de la prevención de la corrupción como síntoma. Y te consulto, ¿cuáles serían los mecanismos de prevención y transparencia que podría activar el Estado? Bueno, tiene que ver con lo que vos decías recién. Hay que empezar a pensar que la corrupción no es la enfermedad, sino el síntoma. Si atacamos la corrupción con esto que yo digo, la herramienta torpe, como los picapiedras, yo lo visualizo de esa manera, como los picapiedras pegándole con el derecho penal a eso que sobresale, que es la corrupción, que es el síntoma de algo que está por debajo, como un tumor que crece hacia adentro y que tal vez no está tan a la vista, y que tiene que ver con los déficits institucionales, por ejemplo, en el sistema de contrataciones, por ejemplo, en los organismos de control. Argentina no puede avanzar en prevenir mejor la corrupción de lo que lo está haciendo, si no mejora sus organismos de control. En este caso, por ejemplo, nosotros no tenemos organismos de control independientes, excepto la Auditoría General de la Nación. La Oficina Anticorrupción... Que no es independiente. Que sí, es el único, digamos. Sí, que, sí, en los papeles. Quiero decir, en la práctica no es independiente. Que por lo menos la Auditoría General de la Nación, al tener a su presidente, digamos, designado por la oposición, bueno, genera una mecánica distinta, lo cual no garantiza que funcione bien, porque además la auditoría tiene un problema adicional. Este es otro buen ejemplo de cómo, digamos, nos dormimos y hay mucha retórica y mucha denuncia penal y mucha fila en Comodoro Pía a ver quién llega primero, pero cuando se trata de tomar decisiones que vayan por debajo, que vayan al fondo del asunto, la verdad es que están los diputados y senadores hace años, por lo menos 24 años, que están durmiendo la siesta. Este es un ejemplo. La Auditoría General de la Nación fue creada por la Ley de Administración Financiera del año 92.
Pero en el 94 la reforma constitucional la incorporó en el artículo 85 a la Constitución y le dio características distintas de las que tenía en la Ley de Administración Financiera. Y ordenó a los legisladores que sancionaran una ley para reglamentarla. Nunca lo hicieron, desde el año 94. ¿No? ¿Cuántos años han pasado? Y estamos todavía esperando que los diputados y senadores se dignen a reglamentar la ley. Como no lo hacen y seguimos con una ley, la de Administración Financiera, que es anterior a la reforma constitucional, hay muchas cosas que no están reguladas. Por ejemplo, no sabemos cuánto dura el mandato del presidente, cómo se lo remueve. Hubo ahora discusiones con el tema de Echegaray. Esas discusiones se dan básicamente porque eso no está bien regulado. Y no está regulado porque los diputados y senadores no se dedican a trabajar en eso. Hacen fila en Comodoro Py para ver de nuevo quién llega primero a pegarle con la herramienta torpe del derecho penal a la corrupción. Más allá de escucharte con atención todo lo que acabas de decir, y casi en forma escueta, porque de alguna manera lo estás anticipando, digo, ¿hay voluntad política, hay verdadera voluntad política de acabar con la corrupción? No, yo la verdad es que creo que no, tengo que ser honesta, yo creo que no, creo que, y es muy difícil pensar que podría haberla por una razón muy sencilla, y es que mi diagnóstico, por lo menos, es que la corrupción en la Argentina tiene carácter sistémico. Esto quiere decir no solo que es estructural en el sentido de que está extendida en todas las estructuras, sino que está arraigada en el modo en el que hacemos las cosas, tanto en el sector público como en el sector privado. Todos comen de eso, todos viven de eso. Las empresas, los funcionarios. Esta falsa dicotomía entre la corrupción pública y la corrupción privada, en donde algunos dicen, bueno, pero los funcionarios se acostumbraron a hacer así las cosas porque los empresarios en Argentina son tremendos y acá todos pagan coimas y la patria contratista y qué sé yo. Y del otro lado, los empresarios que se plantan como víctimas de unos funcionarios inescrupulosos que los extorsionan. Las dos cosas son falsas y las dos cosas son ciertas, son socios, son cómplices. Y por lo tanto es muy difícil pensar que vaya a haber voluntad política, porque ni unos ni otros, que son los más poderosos los que podrían tomar la decisión, tienen nada para ganar de un cambio profundo. Entonces los cambios quedan un poco en la superficie, la retórica, el sistema penal, algunos cambios, qué sé yo. En materia de obra pública, por ejemplo, ahora se está planteando un proyecto de transparencia en la obra pública, que es interesante, puede generar cambios importantes, pero a la par hay otros proyectos que se plantean, como el de las asociaciones público-privadas, que serían muy perjudiciales. O la única reforma que hizo hasta ahora el nuevo gobierno en esta materia fue reformar el reglamento de compras de bienes y servicios para generar más discrecionalidad, no menos. Por ejemplo, el umbral para no hacer una licitación pública se elevó en un 750%, que es un monto que no se condice con la inflación ni siquiera. Entonces, hay mucha retórica, creo que de parte de algunos funcionarios y dirigentes hay buenas intenciones, pero además hay mucha improvisación, esta es otra cuestión. A veces no hay voluntad, y a veces hay voluntad, pero hay mucha improvisación. En algunos países de la región, los delitos de corrupción no prescriben. ¿Cuál es tu opinión en este punto tan sensible? Yo me he pronunciado en forma favorable a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Hay una discusión ahí, digamos, se genera como una confusión con el tema de los delitos de lesa humanidad, que creo que no ayuda, digamos. No es que, digamos, mi visión es, los delitos de lesa humanidad no son imprescriptibles por su gravedad, son imprescriptibles por la dificultad que genera por las cuestiones de poder, por la victimización, por una serie de cuestiones que hacen que sea muy difícil iniciar la acción penal en los tiempos usuales. En Argentina, de hecho, son imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad, por ejemplo, la trata, etc. Por lo tanto, no hay ninguna razón para no hacer lo mismo con delitos como los vinculados a la corrupción, que también son delitos del poder, que también son difíciles de iniciar en los plazos usuales. Ahora, esto no quiere decir que esta sea la solución, porque después vos tenés que, de todas formas, cumplir con el derecho que tienen las personas a ser juzgadas en un plazo razonable. Entonces vos podés hacer imprescriptible el tiempo que hay para iniciar la acción. Pero una vez que se inició la causa penal, vos a la persona la tenés que juzgar en un plazo razonable, no puedes estar ad eternum juzgándola. Y este es el problema que tiene el proceso penal en la Argentina. El mayor problema no es el que hay antes del inicio de la acción. El problema es que una vez que la acción se inicia, las causas, estos son datos estadísticos muy actuales, las causas de corrupción en la Argentina demoran en promedio 14 años. Es una locura, digamos.
demoran alrededor de una década en estar en condiciones de ser elevadas a juicio. Entonces, lo que necesitamos hacer es reducir los plazos que duran los procesos para lograr elevar las causas a juicio y tener condenas. Argentina en los últimos 20 años solo tuvo 7 condenas por hechos de corrupción. Es impresentable ese número. No podemos avanzar con ese número. La creación de la Oficina Anticorrupción reconoce de alguna manera la corrupción. Recordanos sus objetivos. ¿Y qué se hace para lograrlo, ¿no? La Oficina Anticorrupción fue creada en el 99, sobre el final de la presidencia de Carlos Menem, en el medio de los escándalos de la época. Bueno, y en su momento, digamos, era un organismo pensado, digamos, de un modo interesante, con dos objetivos básicos. Un objetivo de prevención, para lo cual tiene una dirección que planifica políticas de prevención, que debiera asesorar a los organismos, hacer esto que veníamos hablando, empezar a mirar cada área del Estado, diagnosticar y pensar en soluciones, reformas. Y otro sector, que es la dirección de investigaciones, que se dedica a la cuestión penal, ¿no? Que hace... hace investigaciones previas y luego, en caso de considerarlo necesario, se presenta como querellante en las causas, impulsa los procesos, etc. La verdad es que la oficina tiene varios problemas. Tiene un problema de diseño de base, que es que no es un organismo de control. Desde mi punto de vista es falaz decir que la Oficina Anticorrupción es un organismo de control, porque yo no puedo controlarme a mí mismo, digamos. Desde el momento en el que el titular es removido y designado a dedo, digamos, sin ninguna discusión, sin ningún input de nadie más que del presidente de la Nación, a través del Ministerio de Justicia, que es de quien depende, bueno, no es un organismo de control. De nuevo, yo no puedo controlarme a mí mismo. Entonces, esa es la primera cuestión. Necesitamos un organismo de control, no un organismo de asesoramiento interno del Poder Ejecutivo, que es como ha funcionado históricamente, con algunas excepciones, digo, excepto tal vez el periodo de Manuel Garrido, que de hecho por alguna razón se fue, digamos. Excepto por algunas situaciones puntuales. En general, la oficina... opera más como un organismo de asesoramiento interno del Poder Ejecutivo. Esto se ve claramente ahora también, digamos, la titular actual fue hasta hace 7 meses diputada del partido de gobierno, es insólito, pero quien era el titular en el gobierno anterior también tenía estas características, era un político, un dirigente del partido de gobierno y por lo tanto las decisiones que toman tienen más que ver con cuidarle las espaldas a los funcionarios que con controlarlos. Esto para decir cosas que la gente va a recordar, el caso de YPF Chevron, en el cual la Oficina Anticorrupción de una manera escandalosa, en lugar de sentarse del lado de la transparencia de la mesa, se sentó del otro lado diciendo, no, está bien que YPF no entregue el contrato con las cláusulas secretas con Chevron, cuando la titular de la Oficina Anticorrupción, estando en la sociedad civil 6 meses antes, decía lo contrario. Y cuando además hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a YPF a entregar ese contrato. Después tuvo también una actitud, desde mi punto de vista, equivocada con el caso de Panama Papers, en donde la titular de la oficina salió en forma intempestiva, sin que nadie se lo preguntara, sin pedir un dictamen interno, etcétera, a decir, acá no hay ningún problema, esto no es un delito, etcétera, en defensa del presidente de la Nación. Ahora en el caso de Aranguren, digamos, Aranguren tiene un conflicto de interés de acá a Japón en su rol como ministro de Energía y accionista de una empresa petrolera que opera en la Argentina y los únicos que parecen no ver que tiene un conflicto de interés son quienes debieran indicarlo y por el contrario emitieron un dictamen diciendo, bueno, es un tema complejo, la ley no es clara. La ley de ética pública es verdaderamente mala, debe ser modificada, pero Aranguren tiene un conflicto de interés aún en el marco de la precaria ley de ética pública que tenemos. Y entonces, de nuevo, esto demuestra que la oficina no funciona como debiera funcionar, ¿no? Además de esto, en general, la Oficina Anticorrupción se ha dedicado más a la parte penal y a la parte preventiva. Si vos mirás qué es lo que han hecho en lo preventivo, insisto, con algunas excepciones, hubo un director de planificación que fue Roberto de Michele, una persona absolutamente preparada para esa función, que hizo cosas maravillosas, pero fuera de esto, ¿no?, que depende más de las personas que de la institución, en general la oficina se concentra más en la cuestión penal, porque además es lo que da rédito político, digamos. Es lógico que si uno está ahí, lo que quiere es estar en tribunales, que es donde van los medios, digamos, no en la prevención que por ahí va a dar frutos de acá 5 o 6 años. A tu criterio, ¿quiénes deberían estar a cargo de estas instituciones? Hiciste mención a Roberto de Micheli, pero digo,
sacando los políticos, ¿quién deberían ocupar esos cargos? Pero te pido algo, ¿me lo contestás después del corte, puede ser? ¿Cómo no? Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Antes de irnos al corte, Natalia, te consultaba quiénes deberían ser, bajo tu criterio, tu opinión, las personas o los técnicos que deberían estar a cargo de este tipo de organismos. Bueno, quienes puedan atravesar un concurso público de oposición antecedentes y ganarlo, básicamente es eso, digamos, y demostrar además independencia, compromiso con la cuestión. Me parece que se trata de esto, de que se trate de personas que no sean designadas a dedo por funcionarios políticos, que lo que hacen es en algún punto pagar favores políticos, como en tantos otros cargos, sino de personas verdaderamente capacitadas que puedan demostrarlo con sus antecedentes y con su independencia. No puede haber dirigentes políticos en los organismos de control. Las contrataciones públicas constituyen el área más sensible del Estado en materia de corrupción. ¿Cuáles son los factores que determinan esta particular sensibilidad? Bueno, es esto un poco lo que hablábamos, ¿no? Lo que hace que sea el área más vulnerable es el perfil de gasto. Son muy pocas operaciones de mucho valor. Entonces, las posibilidades de obtener una renta ilícita, una ganancia en esa área son mucho mayores que en el pago de salarios o en la deuda pública. En general, aunque en la Argentina la deuda pública también da muchos negocios, de negocios entre comillas, digo, negocios ilícitos, a veces con el rol, por ejemplo, de los intermediarios en el tema del pago de la deuda. Pero básicamente se trata de esto, como decíamos, en países en desarrollo esto es aún mayor porque son países que invierten mucho y por lo tanto generan mayores oportunidades. Por esto a mí me parece que desde una teoría, un enfoque preventivo, el área de contrataciones debe ser sin ninguna duda la primera piedra a resolver. El contrato adjudicado por la Comisión Nacional de Energía Atómica al empresario Nicolás Caputo, ¿puede servir como ejemplo de cómo manejar o regular los conflictos de interés? Bueno, es un buen ejemplo el caso de Aranguren que mencionábamos hace un rato con el tema de su rol como accionista de una empresa que a la vez recibe contratos del Estado. Hay un caso ahora que surgió en los últimos tiempos también interesante, que es la venta de Macair, que era la firma aérea de la familia presidencial o la familia del presidente, a Avianca, que es una empresa colombiana y demás. A ver, el nepotismo, incluso hay casos como el de la esposa del ministro de Modernización, que cumple un rol de alto directivo en Radio y Televisión Argentina. Esto es
más viejo que la escarapela en la Argentina, no es que lo han descubierto en este nuevo gobierno. Lo que hace que sea distinto es que este gobierno llegó con una retórica un poco fuerte en términos de corrupción y transparencia. Fue su bandera. Y fue su bandera, en parte fue una de sus banderas, digamos, como ocurrió, que yo con De la Rúa en el 97 primero, cuando gana las elecciones de mitad de mandato de la segunda presidencia de Menem, y luego en el 99 cuando la Alianza gana las elecciones. Me parece que eso obliga a adoptar una conducta distinta de la que se critica, y no es posible ampararse en que la ley de ética pública es muy mala, digamos. O sea, es una respuesta muy pobre decir la ley lo permite. La ley lo permite porque es una ley horrible, digamos. Nadie puede pensar, nadie que se dedique a estos temas puede pensar que Argentina puede sobrevivir a los conflictos de interés con la ley de ética pública que tiene. Esa ley hay que modificarla en forma urgente, y yo por lo menos todavía estoy esperando que la Oficina Anticorrupción se pronuncie claramente, porque cuando le preguntaron a Aranguren dijo, es un caso difícil, la ley no es clara. Bueno, pero ¿y la ley es buena o es mala? ¿Hay que cambiarla? Y si hay que cambiarla, ¿qué están esperando? De todas formas, hay algunos casos que la ley resuelve, pero en general lo que la ley permite es básicamente estos atajos, ¿no? Yo soy ministra de Justicia, vos sos ministro de Educación, yo contrato a tu hija, vos contratás a mi madre, entonces no hay ningún problema, porque a mí la ley lo único que me prohíbe es contratar a mis familiares en mi propia dependencia, pero no que sean contratados en otra. Entonces los funcionarios cambian figuritas. O la delegación de firma. Como yo no puedo resolver sobre una firma respecto a la cual tengo un interés, entonces va a resolver mi subsecretario. ¿Alguien puede pensar que mi subsecretario va a hacer algo distinto de lo que yo le ordene? Digamos, digo, en el caso de Aranguren, con el planteo que hizo la Oficina Anticorrupción de delegar la firma. Es obvio que un subordinado, o aún alguien que tenga el mismo cargo, va a hacer lo que el ministro le pida, si no se va a tener que ir a su casa. Entonces, ese no es un mecanismo que resuelva el problema. El único modo de resolver un conflicto de interés en compras públicas es con una prohibición de contratar con los familiares. Así como los empleados y funcionarios no pueden contratarse a sí mismos, bueno, tampoco deben poder contratar a sus familiares ni a sus amigos cercanos, como es el caso de Caputo. ¿Cuál es la definición de conflicto de interés de la OSD? Ayúdame. Claro, la OCDE, Transparencia Internacional, sí. Cualquiera de estos organismos tienen... ¿Y en qué casos intervienen, no? Tienen, digamos, un enfoque bastante amplio de lo que es un conflicto de interés. El conflicto se produce cuando un funcionario, un empleado del Estado, tiene una situación de su vida privada, societaria, personal, familiar, patrimonial, de la índole que fuere, que puede interferir en la toma de decisiones. Estos ejemplos que estabas dando. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que protege, digamos, la idea de prevenir los conflictos de interés? Porque la clave de la cuestión es esta. Lo que estamos queriendo, digamos, prevenir no son hechos de corrupción. Porque este es el enfoque que tiene la Oficina Anticorrupción, yo creo que de manera deliberada, para confundir, porque si uno quisiera prevenir hechos de corrupción, entonces uno podría decir, bueno, mire, con delegar la firma alcanza. Pero el punto es que lo que se está tratando de proteger es la confianza pública en los funcionarios. La idea es que todos tenemos que poder pensar que cuando un funcionario y un empleado del Estado toma una decisión, lo hace por razones imparciales y no para beneficiar a su primo, a su hermano, a su amigo, a su abuela, a su tía, a su empresa, o a la empresa de su amigo, su tía, su abuela. Para que esto sea así, uno tiene que poder prevenir no solo los conflictos que ya existen, sino también los aparentes y los potenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay un conflicto que parece un conflicto, como en el caso de Aranguren, en el cual uno diría, bueno, porque ahí se planteó, mire, la cantidad de acciones que él tiene en el marco de Shell Internacional representan el 0,00000,1 de no sé qué. Entonces, cuando esto beneficia a la empresa, alguien hizo el cálculo y dijo, mire, en definitiva el hombre se beneficiaría en 15.000 pesos, esto no es un conflicto de interés. No, sí, es un conflicto de interés, es irrelevante, aunque se beneficiara en 0,2 centavos es un conflicto de interés, porque parece un conflicto de interés. Y cuando algo parece un conflicto de interés, es un conflicto de interés según la OCDE, Transparencia Internacional, etc. Por eso es que ahí el Estado también tiene que intervenir. En el inicio dije que en nuestro país la corrupción estaba jurídicamente regulada, marcada. Te escucho y digo, ¿es deficiente toda la legislación vigente más allá de esta referencia de obsolescencia que hiciste, ¿no? ¿Deberíamos generar o el Estado debería procurar nuevas leyes?
A ver, me parece que sí, pero no quiero pecar, digamos, esta cosa que a veces tenemos los abogados y las abogadas de la ley resuelve todo. La ley no va a resolverlo todo. Digamos, te doy un ejemplo. Ahora se está discutiendo la cuestión de la extinción de dominio en el Congreso. Y se plantea como si eso fuera a resolver los grandes problemas que tiene el recupero de activos, esta idea de poder recuperar lo robado, para que la gente entienda. Y eso no lo va a Para resolver. aplicar en el caso Báez, por ejemplo. Por ejemplo, es muy importante que Argentina tenga una política de recupero de activos, pero la ley de extinción de dominio no va a resolver los grandes y graves problemas que tenemos en esa materia y que escapan al problema de la extinción de dominio. Entonces, de nuevo, las leyes son obsoletas, tienen problemas como la ley de ética pública. Bueno, Argentina no tiene una ley de acceso a la información pública, etcétera, etcétera. Sí, las leyes que regulan los organismos de control, sí, la respuesta es sí. ¿Alcanza con eso? No, porque si nosotros creemos que el problema es la ley, bueno, entonces se resuelve con eso. Lo que necesitamos es ir como unos 100 pasos más atrás y hacernos la pregunta de cuál es el problema que tenemos. ¿Es un problema cultural? Volviendo al principio de esta conversación. Es un problema cultural, es un problema moral, es un problema penal, es un problema institucional. Y cuando empecemos a entender cuál es el diagnóstico del problema, bueno, deberemos hacer un análisis como de prevención, mirar las distintas áreas de control y qué es lo que hay que modificar. Y ahí vamos a entender que no alcanza con las leyes, que también tenemos que pensar en modificar, por ejemplo, la gestión de las distintas áreas del Estado. Bajo mi interpretación, es un problema moral. Le pregunto al especialista, ¿qué tipo de problema es? A ver, ¿es un problema moral? Sí, claro. Uno podría decir, si uno es un funcionario público, digamos, tomar una decisión o utilizar recursos del Estado para satisfacer una necesidad privada es claramente una inmoralidad, tanto desde una teoría utilitarista como de una deontológica. Digamos, uno puede tomar distintas teorías morales y es un problema moral, sí. ¿Ayuda a la Argentina para mejorar esta cuestión, pensarlo como un problema moral? No. Necesitamos pensarlo como un problema de diseño y de gestión institucional, porque esa es la única manera de resolverlo, y dejar de pensar que esto lo vamos a salvar con, de nuevo, la herramienta torpe del derecho penal, y empezar a pensar en prevenir para evitar otras tragedias de Once, otros planes Cunita, etc. Y un tema puntual ahí, que me parece interesante también, es tenemos que empezar a medir el costo social de la corrupción para dejar de pensarlo solo como un problema moral. Porque si solo es un problema moral abstracto, entonces, bueno, pareciera es un problema como De otro. de los radicales, sobre todo, Sí. que son los únicos que pareciera que en este país, según todos, tienen un interés en las cuestiones republicanas. A mí me parece que esta es una visión equivocada, que no ayuda. Este es un problema de todos los partidos. Nadie que sea progresista o que tenga una visión igualitaria o liberal igualitaria o socialista de cómo debe funcionar la sociedad puede ser complaciente con la corrupción, porque la corrupción es un problema que genera daños selectivos a los grupos más vulnerables de la sociedad. La corrupción estructural es selectiva, daña desproporcionadamente a las mujeres, a los pobres, a los niños, a los indígenas, a las personas privadas de su libertad, etc. Entonces, no es un problema moral abstracto, republicano, no hay que parir el contrato de la República, reescribir el contrato moral, no tiene que ver con eso. Tiene que El ver común con. cuando se pone a filosofar dice que también es un problema cultural de los argentinos, ¿no? Bueno, esto que decíamos antes, ¿no? Esta idea de que desde la época de la colonia y el contrabando y demás, es posible rastrear hasta esas épocas algunos hechos que tienen que ver con esto, pero yo prefiero pensar esto como malas decisiones pasadas que impactan en nuestro presente y no como decisiones deliberadas de adoptar determinados hábitos sociales o valores comunes, que es lo que yo entiendo por cultura. Digamos. Me parece que no somos, en este sentido no somos culturalmente corruptos. Hemos tomado malas decisiones en el pasado, seguimos haciéndolo mal en el presente, pero claramente condenamos el problema de la corrupción y si tuviéramos buenas herramientas, si pudiéramos difundir más este tipo de ideas tal vez distintas, bueno, es posible que podamos cambiar en el futuro. Para después del corte, dejo planteada la pregunta, ¿cuán efectivo es el procedimiento de recepción de denuncias? Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta.
Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas de Lisel TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso de Lisel TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Planteaba antes, con anterioridad al corte, ¿cuán efectivo era el procedimiento de recepción de denuncias, Natalia? Sí, el de la Oficina Anticorrupción no es efectivo en absoluto, ¿no? Si vos mirás las estadísticas que tiene la Oficina Anticorrupción, no recuerdo el número, pero digamos, básicamente le da curso alrededor de 16 o 20 expedientes de este tipo por año. Es una cosa absolutamente ridícula. Necesitamos tener buenos sistemas de recepción de denuncia para que además la gente, digamos, hay que generar también mecanismos verdaderamente independientes para que la gente se acerque y confíe. De nuevo, si el organismo que tiene que ser un organismo de control, en verdad es una usina de consejos a los funcionarios para salvar sus espaldas, es difícil pensar que la gente va a acercarse a estos organismos confiando en que sus denuncias van a tener buen curso, ¿no? ¿Qué ocurre en otros países con la regulación de los conflictos de interés? Bueno, funciona bastante mejor. De nuevo, hay países que, siguiendo las mejores prácticas de la OCDE, de Transparencia Internacional, bueno, regulan, por ejemplo, el tema de los familiares de una mejor manera, regulan la posibilidad de bloquearle el acceso a contratos a los amigos, no solo a los familiares, a los amigos cercanos, establecen buenos sistemas específicamente en el área de compras públicas, que es conflictos de interés se pueden plantear en distintos lugares del Estado, pero el área más vulnerable es el de compras públicas. Por ejemplo, si vos pensás, el sistema actual no se aplica a el empleo público, entonces ahí directamente no están regulados los conflictos de interés y se produce esto de que yo puedo hacer contratar a mi primo en determinado lugar y entonces todo el mundo dice, no, pero es idóneo, pero a mí no me interesa si es idóneo, debe haber 18 más que son idóneos igual que él, desde el momento en el que es su familiar, no es más idóneo. Bueno, deja de ser. Exacto, entonces estas son las cuestiones que hay que empezar a modificar. Sí, aquello de que no solo hay que serlo, sino que parecerlo, parece un buen consejo. ¿Cuáles serían las prioridades para un gobierno que quiere ser transparente? Bueno, me parece que una buena idea sería empezar a parecerlo, ¿no? Sencillo como claro, eso. Claro, yo antes que digamos, me conformo con que lo parezcan y no lo parecen. La verdad es que hay cuestiones que se han resuelto muy mal. Me parece que el tema de Aranguren se resolvió muy mal, parece que el tema de Panama Papers se resolvió muy mal, que la Oficina Anticorrupción haya actuado intempestivamente no ayudó en absoluto a la situación del presidente en el caso de Panama Papers, porque podía defenderse solo en el momento oportuno, de la manera que correspondía. Todavía no se han mostrado públicamente los documentos que demuestren que el presidente no tenía una vinculación como accionista, etcétera, con esas empresas. Hay una investigación penal en curso. Se quiso adoptar una vía, digamos, yo diría, de fuga, interponiendo esa acción declarativa de certeza en el fuero civil, que tampoco sirvió. El fideicomiso CIO, que se presentó en su momento como la gran herramienta, quedó, desde mi punto de vista,
manchado por el tema de Panama Papers. Me parece que hay el tema de YPF Chevron y hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, la gente que llegó al gobierno diciendo, hablando de instituciones, y que digo, y bien, lo bien que hacían en generar esas críticas, yo las comparto en relación al gobierno anterior, son las mismas personas que hoy no están cumpliendo con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le ha obligado a YPF desde diciembre del año 2015 entregarle al ex senador Giustiniani el contrato íntegro que se firmó con Chevron. Estas cuestiones no ayudan al parecerlo. Yo me conformaría, para empezar, con que lo parezcan. Después hablamos del fondo, que sería que además lo seamos todos, que podamos reformar el sistema para no depender de las personas. Para no ser tan pesimistas, y a modo de ejemplo, danos un caso que en los gobiernos democráticos, bajo tu criterio o opinión, se haya resuelto bien. Bueno, a ver, en materia de conflictos de interés en particular, no se me ocurre en este momento. Pero hay no hay uno. Bueno, la verdad es que no se me ocurre ninguno en este momento, la verdad es que no. De hecho, a ver, hay una cuestión que es que en general se hacen públicos los casos mal resueltos, los otros tal vez ni se publican, pero será, digamos, es difícil pensar que haya casos bien resueltos desde el momento en el que la normativa permite que se desarrollen estas prácticas de las que hablábamos. Ahora sí hay buenos ejemplos en el mundo de modos de atacar la corrupción y de modificar prácticas en forma a veces más sencilla de lo que uno imagina. Corrupción y lavado de dinero están emparentados. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza en las operaciones de lavado? A ver, están emparentados, pero hay que hacer ahí una distinción. El lavado de activos es un delito autónomo que puede tener como delito precedente a la corrupción o a cualquier otro delito y que tiene que ver con lo siguiente. En general, los delitos como la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, la trata, etcétera, se caracterizan, tienen en común que generan muchas ganancias. Para poder disfrutar de esas ganancias, quienes llevan a cabo esos delitos necesitan primero ocultarlas, esconderlas, ¿no? López escondiendo los bolsos en el monasterio. Pero además necesitan darles una apariencia lícita, necesitan ocultar el origen ilícito, digamos, yo me dedico al narcotráfico y genero dinero vendiendo droga en la calle, necesito, para poder usar ese dinero sin que la FIP se dé cuenta, necesito ocultar que ese dinero proviene del narcotráfico, para que la gente entienda. Eso se llama lavado de activos, digamos. Darle apariencia lícita a activos que tienen un origen ilícito en cualquier delito precedente. En el caso de corrupción pasa lo mismo, los funcionarios que reciben sobornos necesitan ocultar el origen ilícito de ese dinero que reciben. Y ahí es donde aparecen las maniobras de lavado, que pueden ser más sofisticadas o menos sofisticadas, dependiendo del caso puntual, y que en general se desarrollan en una serie de etapas comunes que van desde el ocultamiento primero y luego la colocación en el sistema, la estratificación, en donde se van incorporando capas como si fueran estas muñecas rusas. Entonces, una sociedad es dueña de otra sociedad constituida en otro paraíso fiscal, etcétera. Aparecen intermediarios financieros, paraísos, sociedades offshore, etcétera. Y luego una etapa de integración en donde directamente ya se integran esos activos al circuito de la economía formal. Para salirnos de los casos locales, te pregunto, ¿qué llevan a casos como los que conocemos de la nobleza española, concretamente la infanta Cristina involucrada con su marido, a estos actos de corrupción que oportunamente se ventilaron? Lo mismo, digamos. El problema siempre es el mismo, digamos. Hay sistemas institucionales que generan digamos, oportunidades de corrupción porque le dan a los funcionarios, a los empleados, a los reyes, a sus parientes, dependiendo del país, digamos, en el caso de España hay una monarquía, acá hay un hiperpresidencialismo, pero en ambos casos se produce, digamos, un exceso de discrecionalidad y pocos controles que generan muchas oportunidades de corrupción. Luego, obviamente, es un delito de oportunidad, en donde aparece la oportunidad, quien tenga, digamos, intenciones de beneficiarse de la función pública, bueno, lo va a usufructuar y quien no la tenga, no. Por eso es que, de nuevo, tenemos que modificar los sistemas para prevenir los hechos, no podemos confiar en las personas. Esto se plantea mucho con el gobierno actual. Bueno, son distintos. Yo no sé si son distintos, yo no tengo por qué confiar en que sean distintos, ni tengo por qué quedarme, digamos, quedar abierta a que venga el día de mañana un gobierno nuevo, distinto, lo que fuera, una banda de ladrones, y me
asalte nuevamente. Porque en este tiempo se ha planteado la cuestión de esta manera, como que la Argentina fue asaltada por una banda de ladrones en los últimos 12 años. La verdad es que yo lo he planteado en algún momento así. Es posible que eso sea cierto, pero ¿saben qué? Habíamos dejado la puerta abierta, no habíamos puesto la alarma, le habíamos dicho al guardia de la esquina que se fuera. Entonces, es posible que ahora no vengan una nueva banda de ladrones, pero no podemos estar dependiendo de eso. En general, uno entra a su casa, cierra con llave, pone la alarma, etcétera. ¿Por qué lo hace? Porque presume que eso puede ocurrir. No importa si los vecinos que nos rodean son mejores que los de otros lugares. En general, uno intenta protegerse, ¿no? Esto es lo mismo que tenemos que hacer en esta materia. Muy bueno esto que planteás, porque creo que uno a primera vista asocia corrupción con necesidad. Y vos claramente manifestás que la corrupción está asociada con la oportunidad. Sí, absolutamente. De hecho, la cuestión de la necesidad es interesante porque, en algún momento en alguna literatura se ha planteado, por ejemplo, que aumentar los salarios de los empleados y los funcionarios públicos sería una manera de luchar contra la corrupción. Y esto empíricamente está demostrado que no funciona. No funciona, ¿no? E incluso se sigue planteando en la actualidad en el caso de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, que tienen mucha cercanía con el delito y que entonces además cobran bajos salarios y esto es lo que los motiva a... No, está empíricamente demostrado que esto no es así. Mejorar los salarios no va a resolver el problema si no se reducen a la vez las oportunidades de corrupción. Gracias, Natalia. Espero que hayas estado cómoda. Por favor, un gusto estar acá. Gracias a ustedes. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda. Porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto. Y en el caso de ISEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida.